El concepto del Moto G71 es muy distinto a lo que solíamos ver por parte de Motorola en esta gama, priorizando apartados que antes los dejaban un poco de lado. Antes de empezar, te recuerdo que me ayudas un montonazo dejando tu like. Además, se vienen sorteitos en las redes, así que estate atento. Ahora vamos a darle una mirada a su ficha técnica. En su interior lleva un Qualcomm Snapdragon 695 con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno no ampliables mediante microSD. Cuenta con un panel AMOLED de 6,4 pulgadas con resolución Full HD y nos quedamos en el molde con 60 Hz. Su batería es de 5000 mAh y en la caja viene un cargador de 33 watts que demora poco menos de 2 horas en cargarlo completamente. Ahora vemos un poco el diseño. Tanto la parte trasera como los laterales están fabricados en plástico y por acá tenemos un acabado mate que a nivel estético queda bárbaro. Sin embargo, en mano no genera las mejores sensaciones y al menos en este color las huellas quedan súper marcadas. Y qué decirte, llevo un buen tiempo quejándome de la ubicación del botón de Google Assistant. Es muy incómodo llegar a él y realmente prefiero hacer este gesto, incluso lo puedo hacer con el pulgar también, que es mucho más simple que llegar a ese botón. Contamos con un diseño repelente al agua que nos da cierta tranquilidad en caso de que le caiga un vaso de agua, de que contestemos una llamada bajo la lluvia, pero no intentes sumergirlo porque vas a estar en el horno. El sensor de huellas lo tiene perfectamente ubicado en la parte trasera y lo que más rescato de él, que vamos a usarlo un poquito ahora, es que no falla casi nunca. De hecho, a veces cuando no presiono bien el sensor y coloco el dedo de esta manera dejando un gap ahí, pueden ver que de todas formas desbloquea. Pero sí es verdad que me gustaría que fuese un poquito más rápido porque, como pueden ver, nunca falla. ¿Sí? Pero demora lo suyo en desbloquear. Por cierto, el desbloqueo facial ha mejorado bastante y en buenas condiciones de luz es rápido y no falla casi nunca. Yo lo uso bastante en el día a día. Bueno, ahí no desbloqueo, ahora sí. No sabía si contarles esto porque es muy difícil transmitirlo en cámara, pero no quería dejar pasar la oportunidad. Pero al menos en mi unidad, y no digo que sea un problema general, viene con un problema de ensamble. En este sector de ambos laterales, tanto para la parte izquierda como para la parte derecha, tiene un leve juego, es decir, puedo con la uña empujarlo un poquito y sentir ese juego, ese crujido que es bastante molesto. Y como les digo, es súper difícil transmitirlo, pero ahí está pasando. Yo lo estoy haciendo y justo acá debería moverse un poquito, hay como una pequeña luz. Y me genera la sensación como si el chasis no hubiese terminado de encajar correctamente. Por eso, si tenés el Moto G71, me gustaría que lo pruebes. Recordá, es más o menos a un tercio del celular. Y me digas si es mi unidad o en general pasa en este modelo. Terminando con esto, vamos al tema batería. Más que suficiente para terminar el día, promediando de 7 a 8 horas de pantalla activa. Y como ya comenté, el cargador de 33 watts que viene en la caja demora aproximadamente 2 horas en cargarlo. Hace un tiempo, en esta gama de Motorola no veíamos un panel AMOLED. De hecho, también se animaron a colocarlo en el Moto G31, un gama media-baja. Y déjame decirte que es un excelente panel en casi todos los sentidos. Tiene un buen brillo máximo, los colores están bien calibrados y aún más si seleccionamos el perfil DCI-P3, y tanto los ángulos de visión como el contraste son dignos de un AMOLED. Pero tenemos restricciones. El chipset no nos permite reproducir contenido HDR. Y algo muy importante en esta gama y que la competencia suele sacar un poco más de pecho es la tasa de refresco. Acá nos quedamos en el molde con 60 Hz y en este rango de precios se suelen colocar paneles AMOLED de 90 Hz como mínimo. Y esto es una desventaja tan grande. Y depende, si venís de otro celular con 60 Hz te va a dar un poco lo mismo, pero si ya tuviste uno de 90 o 120 Hz probablemente lo eches de menos. Y los primeros días sientas que falta ese toque de suavidad en las transiciones y al scrollear. Sin embargo, bajo ningún concepto no quita que este sea un excelente panel. Desde mi punto de vista, Motorola podría haber aprovechado la oportunidad de poner un parlante estéreo y no lo hizo. Tenemos un parlante en la parte inferior que es mono y está afinado por Dolby. Y realmente se escucha muy bien, pero siempre se puede pedir un poquito más. Y aprovecho que estamos hablando de audio. Por el lado inalámbrico se pueden conectar auriculares mediante el codec LDAC, es decir, el codec que menos pérdida tiene. Por lo tanto, es un puntazo. Y en caso de que no seas un gran fan de lo inalámbrico, tiene un jack de 3,5 en la parte inferior.
Perdón si molesto con esto, pero hago una breve pausa para decirte que si te está gustando el video, dejes tu like y me ayuda un montonazo. Ahora sí, sigamos. Bueno, de momento pinta bien, pero ¿qué tal es el Snapdragon 695? A pesar de ser de la línea 600 de Qualcomm, su rendimiento es sorprendentemente bueno. Se usó en equipos como el Google Pixel 5, OnePlus Nord, el primer Motorola Edge y el reciente Poco X4 Pro. En cuanto al gaming, no tengo quejas, rinde muy, pero muy bien. No te digo que vas a poder jugar a lo que quieras en calidades altas, a 60 FPS estables, pero sí es suficiente para tener una buena experiencia. Si tengo que decirte que me hubiese gustado que lo presentaran con Android 12, en este momento está corriendo Android 11, ten en cuenta que en este G71, como en toda la nueva línea G, van a tener 2 años de actualizaciones. En cuanto a las conexiones, muy completo. Wi-Fi Dual Band, NFC y conectividad 5G que no pude probar en Argentina. Sí tengo que destacar que en general las llamadas y la conexión 4G siempre fue estable, nunca un problema. Llegó el apartado que todos estaban esperando. Tema cámara. Tenemos un módulo con 3 sensores. El principal de 50 megapíxeles con apertura focal 1.8, el ultra wide de 8 megapíxeles y un sensor macro de 2 megapíxeles. Entonces, vamos a lo importante, cómo se comportan en el día a día. Cuando hay buena luz, los resultados no son malos, pero noté que en casi todas las fotos hay un pequeño problema. Sobreexpone las altas luces. Es un problema bastante común en esta gama, pero que reduce mucho la calidad final. También cuando hay colores muy vibrantes, como en este ejemplo, cuyas flores son de color rosa, suele priorizarlo y esto lleva a que sobresature los demás colores, creando una foto muy artificial. ¿Y esto también pasa con el ultra wide? No, pero el rango dinámico es estrecho, por ende se pierde información en las sombras y estaría bueno que levantara un poquito más la luminosidad en esas zonas. Por otro lado, el modo retrato está bastante bien. No tengo muchas quejas más que pedirle a Motorola que me permita hacer un poquito de zoom para encuadrar mejor el sujeto a retratar. La cámara delantera saca fotos como estas y realmente me gustó tanto a nivel color, contraste y nitidez. Se puede decir que es una buena cámara delantera considerando su gama. Y llegamos a la noche. Seguimos sufriendo la falta de iluminación, pero no porque la foto salga oscura, sino que no regula la luz ambiente de las lámparas del lugar de forma correcta. Siempre hay destellos, como si la cámara estuviese sucia y me aseguré de que no lo estuviera. Al menos a mí el modo noche del G71 no me gustó y me pasa algo similar con la grabación de video. Grabo máximo 1080p a 60 fps según la marca, pero en realidad es a 50 fps, hice varias pruebas. Y algo positivo es que cuando elegimos grabar en 1080p a 30 fps podemos activar la estabilización electrónica de imagen, que hace un buen trabajo y tengo cero quejas por este lado. Lo malo es la calidad en general que obtenemos, mucha sobreexposición y colores lavados. Siento que están por debajo de la competencia en grabación de video. Ok, ahora vamos con los precios de este G71. Aclaro, abril 2022, 58 mil pesos en Argentina y aproximadamente 300 dólares en el exterior. Quiero ir al grano con la conclusión. Desde mi punto de vista es un celular completo en casi todos los sentidos, pero tiene sus carencias comparado a la competencia. Ojo, también tiene sus virtudes, como el panel, la autonomía y la estabilidad del software que lo hacen una buena compra. Si eso querías escuchar, si es una buena compra o no, lo es. Así que desde ya, si lo tenés o estás pensando en comprarlo, dale para adelante. Ahora se viene la parte más interesante. Es tu turno de dejarlo en los comentarios si te comprarías este o alguna alternativa. Te estoy leyendo por ahí. También me ayudas un montonazo con un like, suscríbete, activa la campanita y por acá te dejo mis redes sociales que pronto vamos a estar con varios sorteos, así que estate atento. Sin más que decir, ojalá que nos veamos en un próximo video. ¡Chao, chao! In the middle of